1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi gatito juguetón. Miau, miau, miau. Mi gatito juguetón. Miau, 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 miau. Mi gatito juguetón. Miau, miau, miau. Qué lindo te hizo Dios. Miau, 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 miau. Es mi gatito juguetón. Qué risa que me das. Que se acueste y mueva los pies. Una y otra vez. Una y otra vez. Y contemos hasta 10. Mi gatito juguetón. ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, maestra! Hoy no van a tener que estudiar. No van a tener que hacer pruebas. Hoy vamos a ir al zoológico. El orangután pregunta cómo están. El elefante en bicicleta hace piruetas. Te pica la serpiente, que tiene muchos dientes. Salta, salta, salta como el canguro. Anda, lento, pero seguro como la tortuga. Constanza, picanta, sol, 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 zoológico. Muy, muy, muy divertido. Sol, 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 zoológico. Con todos mis amigos. Perezoso, sonríe a carcajadas, porque la lechuza vive callada. El pavo real se hace el coqueto y los leones quieren respeto. Salta, salta, salta como el canguro. Anda, lento, pero seguro como la.
¡Cuac, cuac! ¡Mmm, qué delicioso este caramelo! Pero, Patito, ¿cómo vas a tirar el papel al piso? ¡Es que ya me comí el caramelo! Bueno, pero el papel hay que guardarlo en el bolsillo. ¡Tenemos que cuidar el mundo! Amigo, tengo una canción que habla sobre cómo cuidar el mundo. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Dios creó el mundo con tanto amor. Creó cosas bellas llenas de color que con tanto cariño nos regaló para que las cuidemos con
me prestas el globito un momentito? No, mi mamá me lo compró para mí. Y un caramelito, tengo mucha hambre. No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo. Pero solo uno. ¡Cuac, cuac! ¡Qué delicioso este caramelo! Pero, Patito, ¿cómo vas a tirar el papel al piso? ¡Es que ya me comí el caramelo! Bueno, pero el papel hay que guardarlo en el bolsillo. ¡Tenemos que cuidar el mundo! Amigos, tengo una canción que habla sobre cómo cuidar el mundo. ¿Quieren escucharla? Con tanto amor creo cosas bellas llenas de color que con tanto cariño nos regaló para que las cuidemos con el corazón. Tienes que cuidar tu mundo hoy, tienes que cuidar tu corazón. La vida es un regalo de nuestro Dios. Pueda ver
que puedes hablar en cualquier lugar y en cualquier momento. Yo soy uno.
Alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo. Cabeza abajo. Tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo. Media vuelta, ahora media vuelta. Claro, hay que prestar atención. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Muchos, muchos, muchos hijos. Yo soy uno. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo. Media vuelta, ya saltamos. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno, yo soy uno. Y tú también, y tú también. Y todos alabemos al Señor. Última vez, todos juntos. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Juguemos a ver.
decirlo en otro idioma. Juguemos a decirlo en otro idioma. Decime si Dios te ama en otro idioma. Invitamos a la gente de otro país. Invitamos a la gente de otro país. Decime si Dios te ama en otro idioma. Te lo digo en alemán. Te lo digo en francés. Amigos, quiero invitarlos a la gran carrera entre la tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás. Amigos, amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle. ¡Pobre! ¡Tortuguita! ¡Esta es una carrera imposible! ¡Imposible! Doña Liebre desafió a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz. Constanza la tortuga aceptó. ¡Qué injusto! Dijo Doña Liebre. ¡Ganaré fácilmente! Pero igual la carrera comenzó. Y la tortuga Constanza es lenta.
porque voy a tu casa contigo. Un hombre bajito era aquello, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver qué pasaba por allí. Como Cristo vino no se acerca de él, mirando arriba así. Le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, Lucas, ¿y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Jesús ve todo. Lucas, ¿y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas, de qué era? ¿De manzana? No, era de Zaqueo. Patito, Patito, me andes quieto que tenés un mosquito. Así.
Imagínate, imagínate lo grande que debe ser un gigante. ¡Sí! ¡3 metros! ¡Más de 3 metros! ¡Más de 3 metros! ¡Sí, David, chiquito! ¡Ay, yo me tengo miedo! ¡Re chiquito era David! ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? ¡No! ¡Eso no está escrito en la Biblia! ¡Ah, bueno! Seguro que cuando se cayó hizo ¡pum! ¡A mí me da miedo! ¡Yo me voy con mi mamá! ¡Con mi papá! ¡Hay que tener fe como David! ¡Aguante, David! Y el gigante lo derrumbó. La canción terminó y el gigante se cayó.
princesa, vestida de fiesta, es como un sueño que ahora yo veo. Así como un sueño, sueño de princesa. ¡Soldado Dipper! ¡Presente, mi capitán! ¿Usted anda a caballo? ¡No, mi capitán! ¿Anda en avión? ¡No, mi capitán! ¿Está en la infantería? ¡No, mi capitán! Entonces, ¿de qué soldado me habla, Dipper? ¡Soy un soldado de Jesús! ¡Muy bien, entonces! Caballería, artillería, aunque en avión no ande.
hace la caballería. Con F, con F de fantasía. Yo me llamo Floppy, ser tu amiga me gustaría. Mi nombre empieza con F. Ensayemos coreografía. Vamos a cantar, vamos a saltar. Soy Floppy y ser tu amiga me gustaría. Floppy, ¿cómo se escribe tu nombre? Repetí conmigo.
Spider-Man y puedo ver a través de las paredes. Y yo soy Spider-Man, el hombre araña, y te atraparé con mi telaraña. ¡Peter, Peter! ¡Hay héroes en la Biblia! ¡Claro que sí! Y estos son de verdad. Escuchen. Sansón era un gigante, así, así, así. Tenía unos brazotes, así, así, así. Y cuando filisteos vinieron a atacar, ¡pum, pum, pum! Y ¡pam, pam, pam! Sansón los derrotó. Y ¡pum, pum, pum! Y ¡pam, pam, pam! Sansón los derrotó. ¿Qué tenían estos héroes?
día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo la sorprenden. Viper, ¿por qué no llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale. Yo sintonizo. A ver. Dale, busca 88.3. Ahí, Viper, ahí. Ahí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 4578-1234. Bueno, yo llamo, a ver. 4578-1234. Dale, Viper, llama. Sí, ahí llama. A ver, espera, llama. ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. Hola, Radio. Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos para todas las madres del mundo la canción Mami. Comida, la mejor sonrisa, mi corazón te dice así. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Pablito, ¿qué le dirías a tu mami? Que la quiero mucho y que la cuando me abraza y cuando me hace la leche. ¿Y ustedes, chicos, qué le dirían? Cuando vuelvo del colegio, ya tenés la leche para tomar. Mami, me dijiste siempre que antes de esa leche tengo que orar. Comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien. No hay como mi mami. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor. Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa, mi corazón te dice así. ¿Cuándo es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Floppy. Claro, claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos cuidaba cuando estábamos enfermos? ¡Sí! ¡Qué grande que es mi mamá! Me diste nacer, me diste llorar. Tus brazos siempre.
Y si lo haces el Señor, larga vida te dará.
imaginando al Palito Juan cantando. No está bien, Viper, ¿no? ¡Claro que no está bien! Ahora te voy a contar lo que le pasó. La hormiguita hippie no trabaja más. Y de mochilera la vieron pasar. Con el pelo largo. Largo. Y un lindo collar. Collar. Y mascando chicle llegó a la ciudad. Viajó en un caballo, viajó en un tractor, viajó en una bota, viajó en una flor, viajó en una vaca, también en camión, viajó en tres perritos y en un ventarrón. La hormiguita hippie no trabaja más. Y de mochilera llegó a la ciudad. Un grillo, un mosquito, la cigarra y yo. Viajó en un caballo, viajó en un tractor, viajó en una bota, viajó en una flor, viajó en una vaca, viajó en un camión, viajó en tres perritos y en un ventarrón. ¡Uy, qué rápido! La hormiguita hippie no trabaja más. Y ya no comía por no trabajar. ¡Trabaja! Tenía mucho hambre. Cada día.
Al patito Juan le regalaron un libro de cuentos para que aprenda a leer. Él se puso muy contento y estuvo practicando toda la tarde para leer mejor. Cuac, cuac. La familia de los pollitos. Bien. Patito, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro que me regaló mi madre. A ver, léeme un poquito. El papá de los pollitos. Uy, no, no, deja. Si quieres, te lo puedo contar en una canción. No, Pato, por favor, no cantes. Sí, sí, quiero cantar. No, Pato, mirá, Floppy, el patito quiere cantar. ¡Quiero cantar! ¡Quiero cantar! Pero los patitos no cantan. Sí, Floppy, los patitos cantan. ¿Y quién sabe cantar? De mis amigos los pollitos. A ver, quiero escucharte. Juanito, Juan Segundo, Juan Tercero, Juan Cuarto, Juan Quinto, Juan Sexto, Juan Séptimo, Juan Octavo, Juan Noveno, Juan Décimo. Peter, Peter, cuéntanos la historia de Noé. ¿De Noé o si es? ¡No! Fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales dos en dos los hizo entrar. ¡Todos los animales! ¡Y el perro habrá entrado! ¡Y el patito Juan con su mamá! ¡Claro! ¡Y la hormiguita Kitty con su papá! ¡Por qué hay a dos! ¡Ah, a dos! Dos días se entró en traje a rayas con placer.
menos. ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra. ¡Ay, no, mamita! ¡Yo le voy a avisar a mi papá que me haga un arca! No, no, no hace falta, porque Dios prometió que esto nunca más sucedería. Por eso sale el arco iris. ¡Ah! Cerca de 40 días fue el chaparrón, hasta que en un monte la arca inmensa se posó. Ya sale el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al señor allá adoró. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al señor allá adoró. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que se ve el tren! ¡Vamos, vengan todos!
Jesús te quiere dar. Oh, qué bueno, no hay nada que pagar. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren. Yo no puedo ir. Sí que podés venir, vamos. ¿Cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata. No se necesita plata, vos también. ¡Uy, qué bueno, vamos! Último aviso, se va el tren de la salvación. Pero yo no tengo boleto. ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí. Entonces sos salvo, ese es el boleto. ¡Vale, vale, vale, vale! O entrar en el tren de la salvación, que al cielo nos llevará. Uy, qué boleto me quiere llevar. Que Jesús te quiere. ¡Qué bueno! No hay nada que pagar. ¡Uy, todos los que somos! ¡Pi, pi, pi! Suena el pito. ¡Chu, chu, chu! Responde el tren. ¿Puedo llevar a mi marido? Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. ¡Mira, mira! ¡Yo está mi papá y mamá! ¡Pi, pi, pi! Suena el pito. ¡Ya que como duerme, mira! ¡Chu, chu, chu! Responde el tren. ¡Vos también! ¡Sí, dale, que para vos también! Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. ¡Beepers! ¡Está llegando la Navidad! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Y qué es la Navidad? Es cuando recordamos el nacimiento de Jesús. O sea, ¿su cumpleaños? ¡Sí! ¡Claro! ¿Y cuántos años? ¡Va a haber muchas velitas! ¡Un montón de luz! ¡Sí! Pero lo más importante es la luz de Jesús. Escuchen, chicos, escuchen esta canción. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No, no entendiste. No necesitas de una vela. Una luz enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos. O cuando nos portamos bien. ¡Ah! ¡Por eso no nos tenemos que callar! ¡Claro! Tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. ¡Ni tampoco esconderla! Una luz nunca se puede esconder. ¡Nunca! ¡Piper! ¡Piper! ¡Yo quiero hacer más brillar la luz de Jesús! ¡Bien, Pablito! ¡Feliz Navidad!
chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán: hola, Luca, ¿cómo te va? Que salude mi hermana Floppy. Hola, chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán: hola, Floppy, ¿cómo te va? Chicos, chicos, hoy vamos a la casa de los abuelos. ¡Yujú! ¡Qué bueno, abuelo! Vamos a ver a la
Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, una historia muy linda mi abuelo nos contará. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos vamos a jugar, nos vamos a divertir. Vamos a jugar, nos vamos a divertir. Mi abuelita tiene el pelo blanco, mi abuelito ya no tiene pelo, porque han vivido tanto que pueden enseñarnos. La mamá de mi mamá, abuela. El papá de mi mamá, abuelo. La mamá de mi papá, abuela. El papá de mi papá, abuelo. Cocina muy bien, abuela. Salimos a pasear, abuelo. Me hace regalos, abuela. Jugamos juntos, abuelo. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. ¡Hola, nietito! ¡Hola, abuelito! ¡Caramelos! ¡Y esos dulces! ¡Y esos tordos! ¡Sí! ¡Y también paletas de colores! ¡Y dulces ricos son! ¡Pero dañan los dientes si comes muchas veces!
esos caramelos de azúcar. Quiero más, pero también debemos nuestros dientes cuidar. Por eso yo cepillo mis dientes como toda la gente. Por eso yo cepillo mis dientes como toda la gente que quiere cuidar sus dientes, los que Dios le dio por mucho más. Paletas de frambuesa y goma de mascar lastimarán tus dientes si comes muchas más. Los dulces son rellenos, solo algunos comeré. Visitaré al dentista una vez al mes. Por eso yo cepillo mis dientes como toda la gente. Y además cepillo mis dientes como toda la gente que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más. El manito no tiene dientes. Claro, porque es chiquitito todavía. Papi, a mí se me cayó ese diente, ¿ves? Ese diente, pero ya está creciendo de nuevo. Puedo comer dulces, pero no demasiado. 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 Y además, cepillo mis dientes como toda la gente. Y además, cepillo mis dientes como toda la gente. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además, cepillo mis dientes como toda la gente. Y además, cepillo mis dientes como toda la gente que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más. Okay.
Cuando terminemos, tienes que soplar la velita. ¡Vamos todos juntos! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla, amiguito! ¡Que los cumpla feliz! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Suscríbete!
perezoso sonría carcajadas, porque la lechuza vive callada. El pavo real se hace el coqueto y los leones quieren respeto. Salta, salta, salta como el canguro, anda lento pero seguro como la
¡Cuac, cuac! ¡Qué delicioso este caramelo! Pero, Patito, ¿cómo vas a tirar el papel al piso? ¡Es que ya me comí el caramelo! Bueno, pero el papel hay que guardarlo en el bolsillo. ¡Tenemos que cuidar el mundo! Amigos, tengo una canción que habla sobre cómo cuidar el mundo. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Dios creó el mundo con tanto amor. Creó cosas bellas llenas de color que con tanto cariño nos regaló para que las cuide.
tengo. ¿No me prestas el globito un momentito? No, mi mamá me lo compró para mí. Y un caramelito, tengo mucha hambre. No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo. Pero solo uno. ¡Cuac, cuac! ¡Qué delicioso este caramelo! Pero, Patito, ¿cómo vas a tirar el papel al piso? ¡Es que ya me comí el caramelo! Bueno, pero el papel hay que guardarlo en el bolsillo. ¡Tenemos que cuidar el mundo! Amigos, tengo una canción que habla sobre cómo cuidar el mundo. ¿Quieren escucharla? Amor. Creo cosas bellas llenas de color que con tanto cariño nos regaló para que las cuidemos con el corazón. Tienes que cuidar tu mundo hoy. Tienes que cuidar tu corazón. La vida es un regalo de nuestro Dios. Que el mundo pueda ¡Gracias!
a ver. Volador, y en la rama de un árbol se quedó.
silla. Lucas, estoy re aburrida. Oh, yo también, Ormi. Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? ¡Está bueno, Pablito! Yo hablo en francés. Y yo en alemán. Y yo en español. ¡Qué fácil! Juguemos a decirlo en otro idioma. Juguemos a decirlo en otro idioma. Decime si Dios te ama en otro idioma. Como